digo. Hola, Platina Intimidad, soy Masi. Bienvenidos a mi habitación. Nos encontramos aquí en una review de una nueva cajita con cosas suculentas que estáis viendo de Japón. Estamos aquí en la review de Tokyo Treat del mes de enero de este año nuevo 2016. Y Masi, ¿por qué no enseñas el video de hoy esta cajita? ¿Por qué hay un culo de Pikachu y por qué hay dos Amabits de Pokémon? Porque esta cajita tiene dulces japoneses también relacionados con el tema de Pokémon. Hazte con todos. Así que vamos a abrir esta cajita de color naranja, ¿vale? Vamos a ver. Tokyo Treat, tenéis enlace en la descripción por si queréis comprarla. Y aquí tenemos primero, como siempre, tenemos una especie de manga. Tokyo Treat, ¿vale? Aquí nos explica lo que viene dentro de la cajita. No os preocupéis porque ya lo he leído antes de empezar el vídeo para explicaros qué es lo que viene dentro de la caja. Y también tranquilos porque sé que lo que más os gusta a vosotros es verme probar estas cositas suculentas. Con lo cual, esta es la caja. Como es el año nuevo, pues hicieron una caja especial de color naranja. Y aquí tenemos lo que sería el skyline de Tokio. El skyline sería así como la vista de la ciudad por fuera. O sea, es una especie de dibujo suculento. Vale. La caja en sí es pequeña, pero grande, o sea, no es gigante en plan de ancho ni largo, pero de alto es muy grande y tenemos muchísimas cosas dentro. Entonces, primero, vamos a comenzar. ¿Qué es esto, Masi? Pues son una especie de papas de caramelo, por así decirlo, con sabor a helado. Sí, sabor a helado. ¿Helado de qué? ¿De vainilla, de plátano? No sé, pero podéis ver el heladito aquí perfectamente, ¿no? Tiene sabor a helado. Vale, esto sería lo primero que encontraríamos en la cajita. Segundo, ándale, estos son papas de pimiento habanero, sí, unas papas son una especie de anillos y esto tiene que picar que flipa, o sea, yo solo quiero probar esto para ver mi cara y luego ya reírme yo viendo el vídeo porque, vamos, esto tiene que picar bastante, mira, es que mira la cara que tiene la cara de jajajaja, te vas a ver 20 vasos de agua, así que bueno, señor, lo dejamos por aquí. Vale, continuamos. Aquí siempre en estas cajitas suelen venir estas cositas que son D, I, Y. ¿Qué significa D, I, Y? Do it yourself. O, en español, hazlo tú mismo. O sea, es en plan, bueno, como queremos que estés haciendo cosas, como cuando compras un mueble de Ikea, pues te damos esto y ya tú fabricas tú la chuchería. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados como para darte las hechas ya, pues te las haces tú. Entonces, esto es para hacer una especie de animalitos, en plan de chucha, y de pingüinitos, ositos panda, cositas chachi guay. Y bueno, yo esto pues no creo que lo haga porque yo siempre te quiero abrir, comer, ya está. No quiero estar ahí media hora probando, pero oye, está guay también. Vale, dejamos aquí. Siguiente cosa, ¿qué es esto? Son unas papas de curry, según tengo entendido, según pone el papel, son unas papas de curry que tienen animales kawaii y troles. Porque vamos, esta cara es muy troll, o sea, ¿qué pasa? ¿Te vas a convertir en un troll? ¿Vas a hacer troleos? No lo sé, pero cuidado con este gato. Bueno, siguiente cosa que tendríamos por aquí sería esta piruleta de soda, por así decirlo. Te dan el palitroque, tú le das vuelta, le pones las gominolas y es como siempre todo súper kawaii. O sea, si un paquete de cosas japonesas no es kawaii, no es japonesa. Es china, tailandesa o de lo que sea. Vale, tenemos aquí la super piruleta. Continuamos, ahora es cuando viene el especial Pokémon. Bueno, pero antes que nada, tenemos aquí al señor pez rojo japonés. ¿Qué es esto? Pues una especie de galletita o algo así, tengo entendido, por el año nuevo. No sé qué es exactamente porque no lo conseguí traducir muy bien, pero vamos, es un pez rojo en plan de ¡feliz año nuevo! ¡Wee! Pues lo dejamos aquí. Y ahora viene el especial de Pokémon, ¿vale? Primero, a ver, ¿qué tenemos aquí? Esto serían una especie de estampitas de Pokémon, la podemos ver aquí. Tenemos a Pikachu, también tenemos a todos estos de Pokémon X y Y, tenemos a Mega Charizard por aquí. Y bueno, unas estampitas que vienen de regalo. Y esto de aquí, ¿qué es, Masi? ¿Qué es esto? Son unos waffles de Pokémon. No sé, supongo que esto tendrás que hacerlo también, porque vamos, esto, de aquí, ¿qué waffles vas a sacar tú? Supongo que te darán láminas, no lo sé, ahora lo veremos cuando lo abra. Pero otra cosa más de Pokémon. Hay 24 variedades diferentes. No sé cuáles me habrán tocado a mí, pero ojo, que me puede tocar algo suculento. Mira, un Mega Blaziken, por ejemplo, estaría bastante bien. Vale, dejamos esto aquí. Y atentos, ¿vale? Aquí tenemos el festival de las chucherías de Pikachu. Diferentes sabores. Sabor piña, sabor melón, creo que es esto. Sabor Coca-Cola. Esto no sé qué es, sabor hielo. Y por último, sabor uva. Sí, cada una tiene una cara diferente. Y esto habrá que probarlo, o sea, una por una. Porque esto, mira, aquí tienes la forma. Son una especie de bolitas, ¿lo veis ahí? Perfecto, pues mira, tenemos diferentes sabores. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Y siguiente cosa, ¿qué es esto? Es una tarta bebible. Sí, algo así, una tarta dulce. Sweet cake o algo así. ¿Esto qué? O sea, esto es en plan una salsa, porque esto está en lata, o sea, esto se bebe, esto se echa encima de algo, del pan, no lo sé. Pero la verdad que pesa bastante, o sea, es chiquitito, pero pesa un montón. Y luego aquí dentro tendríamos el producto estrella de esta cajita, los Poki Poki, de chocolate
con leche, creo que es, ¿eh? Anteriormente, ¿vale? El año pasado subí también una review de Tokyo Trip y vinieron los Pokis que eran de coco, si no me equivoco. Pues esta vez vinieron de chocolate, que yo creo que esto tiene que estar bueno, no, buenísimo. Vale, dejamos esto por aquí. Siguiente cosa, tenemos aquí unos caramelos de piña de Pokémon. Aquí tendríamos a Mr. Bulbasaur, y también tenemos a Chespin. Hola, Chespin. Vale, ponemos esto por aquí. Y a ver, pocas cosas que dañar, ¿eh? Primero, aquí tenemos una especie de caramelitos que son, creo, de... ¿cómo se dice esto? Caramelos de manises, puede ser. Creo que es algo así, no estoy seguro. Pero es de chocolate, Chocobowl, pone aquí, Chocobowl. Y aquí tenemos al pajarito feliz, vamos, es un pájaro, es mitad pájaro, mitad caramelo de esto, si te das cuenta. O sea, madre mía, hacen experimentos con cualquier cosa. Estos japoneses están locos. Y por último, tenemos aquí de regalo una figurita de Throw, un Pokémon tipo lucha, como se puede ver ahí, porque el tío está ahí con la bata en plan, no es que acabe de salir del baño, no, no acaba de salir del baño, sino es que simplemente es de tipo lucha, está ahí en plan, y te mete dos joyas y te mata. Ese es el Pokémon. Así que bueno, esto sería el interior de la caja del mes de enero de Tokyo Drift. Y ahora vamos a pasar a la parte más graciosa y más épica del vídeo, que es, como no, Maxi probando estos dulces. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, protagonistas, estamos aquí en la parte más graciosa para vosotros de este vídeo. Estamos ya en el momento de degustar. Se ha hecho ya de noche, o sea, lo podéis ver ahí. No habrá mucha luz, pero bueno, como no estoy en un estudio, pues seguramente se vea un poquito oscuro el vídeo. Pero bueno, lo interesante no es que se me vea bien mi carita sensual, sino lo interesante es ver... ¿A qué sabe eso? ¿No? ¿A qué sabe eso que te vas a comer ahora, Maxi? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Primero, tenemos aquí las papas de caramelo con sabor a helado. Papas de caramelo con sabor a helado. Suena un poco raro. Mirad el interior. Son papas de color blanco. Sí, súper, súper blanco. Una especie de Risi, ¿vale? Una papa normal y corriente. Ahí que voy. Es una papa con sabor a helado, tal cual. O sea, te lo metes en la boca y tú dices... ¿Esto qué es? ¿Una papa o un helado? Porque va cambiando el sabor, o sea, hay veces que sabe a papa, normal y corriente, hay veces que sabe a helado, creo que es de vainilla, puede ser, no lo sé. Pero a ver, dentro de lo que cabe, es raro, pero está rico, o sea, está bastante, bastante rico. Vale, atentos, porque este es el momento que estabais todos esperando en este vídeo, Maxi probando las papas, los anillos de pimiento habanero, ¡ándale! Bueno, vamos a ver esto, mi madre. Bueno, la papa en sí es esto. Es un anillito, o sea, ¿veis? Los anillitos estos normales. Y esto supuestamente tiene que picar un montón. Entonces, ahí voy, ¿Sabes la típica papa esta? Unas que son como unos palitos, que son súper duras y están bastante buenas. Pues algo así, pero en forma de anillo. Por ahora no me pica. Vamos con unas cuantas más. Va con efecto retardado, ¿eh? Dios, ¿cómo pica esto? Espérate, espérate, por favor. Oh. Esto pica un huevo. Por favor, una está bien, tres ya. Vamos, explosión, alerta.